Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal. Continuamos todavía con tema 4, espacios vectoriales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver el cambio de base. Es, digamos, que parte de este subtema. Y el cambio de base, pues se refiere precisamente a que las ecuaciones de cambio de base nos permiten obtener las coordenadas de un vector respecto de una base, supuesto que las conocemos respecto a otra. Ahorita vamos a ver algunos ejercicios de ello para que puedan ustedes observar, digamos, un poquito más práctico el cómo se desarrollan. Y tenemos también otro concepto por ahí, la base canónica, ¿sí? Y también se conoce como base usual. Es una colección de vectores linealmente independientes cuyo número coincide con la dimensión del propio espacio vectorial. Así, por ejemplo, bueno, pues yo les podría decir, no sé, se me ocurre un espacio vectorial en R2. Nuestra base canónica en R2 estará conformada por dos vectores, porque es R2, que sería 1,0 y 0,1. ¿Sí? Esta sería, digamos, la base canónica para un espacio vectorial en R2. Tiene dos vectores porque es dos dimensiones. ¿Sí? Y estos vectores son linealmente independientes. Ahora, tenemos, por ejemplo, para R3, la base canónica, pues obviamente, no, está muy fea esa llave, me gustó. Estaría compuesto por los vectores 1,0. 0, 0,1, 0, 0,0, 1. Esa sería la base canónica de R3. ¿Sí? Son tres vectores porque es R3, es dimensión 3. Y pues son los tres vectores linealmente independientes. Ahora en R4, por ejemplo, ¿sí? De igual forma tenemos una base canónica que será compuesto por cuatro vectores, 1,0, 0,0. El siguiente sería 0,1, 0,0. El siguiente sería 0,0. 1,0 y el último, bueno, pues estaría dado por 0,0,0,1. ¿Ok? Y ese sería básicamente la base canónica de un espacio vectorial en R4. Pero también tenemos, por ejemplo, para una matriz de 2×2, ¿sí? Y su base canónica para una matriz de 2×2, pues sería la matriz 0, 0, perdón, tendríamos que empezar con 1, 0. El orden no importa, pero bueno, para que no cree confusiones, 1, 0, 0, 0. La siguiente sería 0, 1. 0, 0. La siguiente sería 0, 0, 1, 0. Y la última, bueno, pues sería 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente. Tenemos, digamos, que distintas dimensiones y tenemos, obviamente, también distintas formas de bases canónicas.
Pero bueno, esa es la idea básicamente de una base canónica, para que la tengan ustedes contemplado y bueno, pues no se confundan, ¿sale? Ahora, vamos a trabajar ahorita con el cambio de base, que es específicamente lo que está indicado aquí. Las ecuaciones de cambio de base nos permiten obtener las coordenadas de un vector respecto de una base, supuesto que las conocemos respecto de otra. Y bueno, no es otra cosa más que lo siguiente. Es decir, yo quiero, bueno, yo tengo esta base, ¿sí? Y tengo este vector. Este vector lo voy a convertir, digamos, o voy a obtener sus coordenadas en base a ahora sí que, a la base B' que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues es muy sencilla. Si yo quiero hacer estas coordenadas 2,3 en base a B', ¿sí? Esto sería igual a, voy a tomar obviamente este vector 2 que multiplica al vector 1,1 más el siguiente valor que es 3, que va a multiplicar al siguiente vector, 0,2. ¿Sale? Sencillo, ¿no? Bien, si continúo, bueno, pues sería 2 por 1, son 2, 2 por 1, son 2, más 3 por 0, nos da 0, 3 por 2, nos da 6. Y bueno, la suma de vectores, pues es también sencilla. Primer elemento por primer elemento, con la suma del primer elemento y la suma de los segundos elementos. 2 más 0 nos da a 2, 2 más 6 nos da 8. ¿Sale? Ahí está. Esto ya está en base canónica. ¿Sale? En base canónica, 2,8 es el vector que nos da, digamos, a partir de este otro vector, 2,3. ¿Sí? Es así, sencillito. Hicimos el cambio de base. Voy a poner por aquí el siguiente ejercicio que tengo preparado, este que está aquí. Les pido de favor que traten de resolverlo, pausen un ratito el video y cuando terminen, bueno, pues regresan, le dan otra vez play para verificar el resultado. ¿Ya está? Bien, pues para este, de igual forma, tomo el vector que tenemos aquí, 1, 0, menos 2 en B', y sería igual, nuevamente tomo 1, que va a multiplicar a el vector 1, 0, 1, 1, 0, 1, más, tengo el siguiente que es 0, que va a multiplicar al vector 0, 1, 1, más, menos 2. Aquí puedo yo directamente colocar el menos 2 porque, bueno, pues más por menos va a ser menos. De todas formas, tengo menos 2 por el siguiente vector que es 0,0,1. Bien. Y bueno, pues hacemos las operaciones. 1 por 1 es 1. 1 por 0 es 0. 1 por 1 es 1. Ya tengo este primer vector. Más 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y 0 por 1 es 0. El siguiente vector que sería menos 2 por 0, bueno, aquí es un signo de más, aquí sale menos 2 por 0 es 0, menos 2 por 0 que es 0 y menos 2 por 1 que es menos 2. ¿Sí? Y bueno, aquí hacemos la suma de tres vectores de la misma dimensión,
la primera componente, que sería 1 más 0 más 0, pues nos da igual a 1, coma. Segundas componentes sería 0 más 0 más 0, que es igual a 0. Y la tercera componente, que sería 1 más 0 más menos 2, que nos daría menos 1. ¿Sí? Y este sería el vector en base canónica. ¿Sí? 1, 0, menos 1 en base canónica. ¿Ok? Ese es básicamente lo que se hace con cambio de base con respecto, digamos, de la obtener en este caso las coordenadas de un vector respecto a una base. ¿Sí? Ahora, en el siguiente video vamos a ver cómo obtener las coordenadas de manera inversa. Nos da en este caso la base canónica y tenemos que obtener las coordenadas del vector. ¿Sí? Pero eso lo dejamos en el siguiente video. Nos vemos entonces, hasta la próxima.